Hola, pues es un gusto nuevamente que nos acompañes aquí en el CTH y en el video anterior pues quedamos en hablar sobre qué conviene sembrar. Y efectivamente, luego que analizamos el clima, que aquí en Toluca es un tanto frío y extremoso, y que hicimos un análisis de la capacidad instalada, y pensamos qué pasaría si la sembráramos con diferentes plantas, es decir, nos dimos a la tarea de calcular la producción aproximada en escasos 150 metros cuadrados, que apenas pudimos ponerles una malla de sombra, y que bueno, pues esto también es como parte de nuestra historia, ¿no? Y así pues te comentaba que pues también pensamos en qué sistema íbamos a poner, pues si íbamos a utilizar sustrato o un NFT, que en ese momento era imposible porque pues no había recursos, o si nos íbamos a poner a recolectar botellas de PET. Así pues, te digo que analizamos cuántos tomates o lechugas o fresas o pepinos podríamos obtener y luego pensamos, pues, ¿qué haríamos con ellos? Y de verdad que sí nos quebramos mucho la cabeza pensando qué era lo más conveniente, no solo por lo que se podía sembrar en el lugar, sino también porque, pues, ¿qué se iba a hacer con lo que íbamos a cosechar? ¿Y dónde lo íbamos a colocar? ¿Qué si íbamos a necesitar, pues, un tipo de transporte? ¿O si íbamos a ponerle una etiqueta o no? ¿Si era conveniente ponerle un envase? En fin. Decidimos finalmente hacer unas muestras de lechuga para empezar a promocionar en algunos restaurantes cercanos. Y pues sí, efectivamente empezaron a venderse nuestras lechugas y empezamos a colocar más pedidos. Pero siendo muy honesto, pues apenas iba saliendo. Si hubiéramos tenido que pagar por el trabajo voluntario, pues quizá no se hubiese logrado porque teníamos muchas lechugas. Y bueno, teníamos pocas ventas porque no había como alguien específico que se dedicara a vender. Y fue muy terrible tener muchas lechugas y no tener un mercado pues que ya nos lo estuviera pidiendo, que ya tuviéramos ese ciclo cerrado. Y las lechugas pues no esperan. Ese creo que es uno de los errores que comúnmente cometemos, que nos ponemos a sembrar, y de repente no tenemos un buen mercado. Y luego, ¿qué hacemos con tanta lechuga? Pues nosotros obviamente regalamos, donamos, comimos muchísimas lechugas todos, pero no era precisamente el negocio más exitoso que pudiéramos haber pensado. Así que seguíamos pensando pues en cambiar de cultivo, un cultivo que fuera como de más largo aliento, que no nos exigiera tanto, porque efectivamente el sembrar lechugas es algo que se da muy rápido, pero también se tiene que vender muy rápido, y también pues la planta pierde su valor comercial si no se vende en su momento. Y en este inter, pues exploramos diferentes cultivos como la cebolla, el cibollín, el tomate cherry, diferentes tipos de lechugas, el cultivo de eneldo, de la alcachofa, de algunas plantas ornamentales, de los aguaimantos, que es un producto exótico que pues le encanta a Nilú, quien es nuestra jefecita. En fin, y finalmente, lo que fue verdaderamente espectacular, ¿qué creen que fue? Si pensaron que los aguaimantos, no. Ni las habas, ni las lechugas, ni el tomate, ni las papas. Seguramente se mueren de la curiosidad, ¿verdad? Pues finalmente para nosotros, el cultivo que nos permitió crecer, habilitar más áreas, contratar personal y hasta trabajar de noche fue... Y aquí hacemos un redoble de tambor, porque la respuesta no la van a creer. Y así finalmente terminamos sembrando espinacas. Sí, la verdad es que nunca
nos lo hubiésemos imaginado. Y para la próxima te seguiremos contando esta extraordinaria historia de las espinacas. Esto es con respecto a nuestra historia. Y con respecto a nuestras experiencias, hemos pensado cómo ponerles un orden. Y hemos llegado a la conclusión de que una de las áreas donde vemos muchas dudas y poca información es sobre las plagas, sobre las enfermedades, cómo controlarlas y si se usan o no productos agroquímicos o químicos. Así que desde aquí, desde el CTH, aprovecharemos este espacio para poco a poco ir hablando de estos temas. Y siguiendo este tema, pues lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es un producto químico? Dejaríamos de tarea pensar sobre esta pregunta, pero la responderemos ya. No hay nada en este mundo que no sea químico. Si comprendemos que la química es el estudio de la transformación de la materia, pues toda materia entra en el campo del estudio de la química. Como es tan grande este campo de la materia, su estudio pues requiere que se hagan divisiones. Definitivamente no pretendemos que estas sean clases de química. Pero de entrada, como dice justamente la química Ana Cristina, cuando le preguntan si la hidroponía utiliza productos químicos o no, y ella responde que pues desgraciadamente sí, que por lo regular todas las plantas se tienen que regar con H2O. Claro, también debemos comprender que hay infinidad de productos químicos y unos que de verdad son muy nocivos. Así que para el siguiente video ampliaremos este tema, sobre todo de los productos agroquímicos, que muchos de ellos no solo nos crean desconfianza, sino también son los responsables de muchos problemas de salud y ecológicos. Pero poco a poco ya iremos teniendo oportunidad de hablar de cada uno. Por lo pronto, esperamos que esta información te haya sido de utilidad y te esperamos para el siguiente video, donde seguiremos con la sorprendente historia de las espinacas y empezaremos a abordar el tema de los productos químicos o no que aquí utilizamos en el CTH.